¿Cómo están, señores? Bienvenidos a una emisión más de Charlas Nocturnas. Hoy, como cada martes, aquí estamos presentes para comentar acerca de lo mejor del mundo del deporte, la actualidad de este mundo tan mágico y toda la actividad que tuvimos este fin de semana, porque vaya que hubo mucha, mucha actividad deportiva, vaya que hubo mucha fiesta. Este fin de semana hubo demasiada fiesta, sobre todo para los mexicanos, sobre todo para los tapatíos. En Guadalajara han de estar muy orgullosos tanto de Saúl el Canelo Álvarez como de Sergio Checo Pérez, que ganó el tercer lugar, que consiguió el podio en el Gran Premio de México, además de que Santos está en el repechaje del fútbol mexicano. A lo mejor no de una manera tan convincente, empata contra San Luis 0-0 en este último encuentro en el TCM, pero termina haciendo los puntos necesarios en estas últimas tres jornadas para avanzar al repechaje y en el lugar número 5 de la clasificación. Ese lugar número 5 lo hace enfrentarse al lugar número 12 en la repesca. Equipo que le toca a Santos como rival es el San Luis. Canta la piña, charlas nocturnas, amigo de la red deportiva. Charlas nocturnas, ¿se acuerdan cuando cantábamos ese intro tan bueno y de la tecnología que teníamos aquí? Y el cortinazo de entrada, ¿no? Que era ese, charlas nocturnas. Tremenda cortina que teníamos de entrada. Bueno, pues ahora sí damos la bienvenida a una tremenda información que tenemos el día de hoy. Demasiado que comentar y analizar acerca de Santos. Pues ya la Serie Mundial ya la habíamos comentado hace un rato. Hemos comentado también acerca del arranque de la NBA. Ya hemos revisado más o menos los equipos en la NFL. Los Acereros de Pittsburgh, que tienen 4 victorias consecutivas en la temporada. Y ayer hubo un jugador muy carismático del equipo de los Steelers que se soltó cantando con John Sutcliffe en el terreno de juego. John Sutcliffe, reportero a nivel de campo de ESPN para los Monday Night Football. Ayer estuve entrevistando a un jugador de los Steelers, muy simpático, él muy carismático, y empezó a bailar el tao tao, el tao 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 tao. Muy seguramente John Sutcliffe ni siquiera sabía cómo iba la canción, pero más como que le sonaba, pero empezó a cantarla y a bailarla ahí de una manera tan graciosa. Ustedes saben que los reporteros deportivos pues no sabemos bailar, tenemos dos patas izquierdas. Sí somos muy críticos con los jugadores, pero seguramente los jugadores han de bailar mucho mejor que los comentaristas deportivos, y al final de cuentas pues se vio muy gracioso John Sutcliffe bailando el tao tao. Pero lo más especial de este fin de semana, estoy muy de acuerdo con Josh Laguna, sin duda alguna fue la pelea de Saúl el Canelo Álvarez. ¿Cómo está Michael Valdés? Le mando un tremendo saludo a Michael Valdés Monsiváis, hasta San Pedro, Coahuila, hasta San Pedro de las Colonias, o quién sabe si anda allá, o quién sabe si anda acá en Torreón. Pero sí, la pelea de Saúl el Canelo Álvarez, tremenda carrera que está forjando el mexicano, ya hizo historia, es el primer boxeador en la historia de las 168 libras en conseguir unificar los 4 campeonatos más importantes: Consejo Mundial de Boxeo, Organización, Asociación y Federación Internacional de Boxeo. Los 4 campeonatos los tiene Saúl el Canelo Álvarez en la categoría de los supermedianos, una categoría que no es muy caracterizada por ser dominada por los mexicanos, ¿no? Ha habido boxeadores mexicanos que están en categorías más abajo, y el Canelo Álvarez realmente ha estado en una categoría que es complicada de dar el peso, y Álvarez es un tipo robusto y corpulento, y miren que se veía muy... no se veía tan fuerte o no se veía tan grande en contra de Caleb Plant en esta última pelea de este pasado sábado. Lo que sí es que vence sin discusión Álvarez a Caleb Plant. Creo que es mucho mejor boxeador el mexicano. Se planteó ante Caleb Plant bien en un inicio de la pelea, pero después fue perdiendo como que la tranquilidad y la paciencia conforme avanzaban los rounds, porque Caleb Plant siempre estuvo en su juego de estar huyendo, de estar corriendo el ring, de ir alrededor del cuadrilátero para que Álvarez pues estuviera siguiéndolo y marcando la distancia en cuanto a jabs. Al saber que Caleb Plant pues es un hombre más alto, le saca más o tiene más tiene más alcance, vaya, en sus golpes, pues estuvo tratando de marcar mucho la distancia con Álvarez, que siempre, o que el arma principal del Canelo para esta pelea, pues tenía que ser el intercambio de golpes, entrar a la guardia de Caleb Plant y empezar con un intercambio de golpes, que varias veces
Le tocaron 2-3 a Saúl Álvarez, no se fue tan limpio de la pelea. Plant pudo conectarlo en varias ocasiones durante el encuentro, no se fue tan limpio el Canelo, pero al final en el round número 11 creo que es donde se va cansando también, conforme avanza la pelea se va cansando Caleb Plant, y para el round número 11 Canelo lo encuentra con un tremendo volado de derecha, y es ahí en donde empieza a titubear Caleb Plant, y a irse a la lona al final de cuentas, se para otra vez, y después vuelve a caer con otro ataque de Álvarez. Realmente es muy difícil llevarle el paso a Saúl, pero hizo una muy buena pelea Caleb Plant, muy inteligente sobre todo, sabedor de que no es mejor boxeador que Canelo Álvarez, pues estaba con su estrategia muy fija, recorrer todo el cuadrilátero, que lo siguiera Álvarez y marcar la distancia con el jab, y le entró en varias ocasiones, repito, al Canelo. No digo que haya estado a punto de ganar Caleb Plant, o no digo que haya tenido un dominio de la pelea, siempre fue mejor, creo yo, el Canelo Álvarez a lo largo de la contienda, pero Plant estuvo ahí desesperando a Saúl Álvarez, que hubo algunos rounds que seguramente se llevó las tarjetas Caleb Plant, no todas se las llevó Álvarez, muy seguramente en las tarjetas de los jueces, así que muy buena pelea en ese sentido por parte de Plant, pero mejor el Canelo. Digo, y me estoy refiriendo a Caleb Plant porque creo que es el rival más complicado que enfrentó Álvarez para ganarse un campeonato de los supermedianos, ¿no? Porque los demás como que resultaron, pues no dieron el ancho, vaya, contra el Canelo en una pelea. Este fue el rival más complicado. Mucho mérito tiene Álvarez. Su objetivo desde el arranque, desde que se subió a la categoría de los 168 libras, era quedarse con los 4 títulos, ir por los campeones mundiales, o sea, no eran para nada peritas en dulce, ir por los campeones mundiales actuales, o que en ese momento eran actuales, y quitarles el campeonato. No es una tarea tan sencilla para ningún boxeador, no es una tarea tan sencilla, y el Canelo pues a eso se concentró. Eddie Reynoso en la esquina tiene una tremenda estrategia también para Álvarez, lo conoce de pe a pa, lo entrena desde muy chico y sabe cuáles son las virtudes del tapatío, y él le va ordenando cómo va a ir manejando la pelea. Siento que Reynoso seguramente estaba muy molesto cuando el Canelo se veía desesperado e incluso bajaba la guardia o hacía muchos más movimientos en defensa y exageraba a veces. Creo que Reynoso también le puso un estate quieto en el round número 10-11 para que volviera a boxear Álvarez. Y siempre es la piedra que regresa, creo yo, los pies del Canelo a la tierra. Eddie Reynoso, un hombre que sabe bien manejar la actitud que tiene el Canelo Álvarez, porque no es un tipo tan simpático, no a todo mundo le cae bien, pero Eddie Reynoso lo ha sabido manejar de maravilla y ahora tiene a un monstruo, lo ha convertido en un monstruo prácticamente a Saúl Álvarez, y tiene pues un monopolio ya de boxeadores, ¿no?, que se quieren unir o se quieren entrenar con el Team Reynoso, así que el trabajo está muy bien hecho. Edson, felicidades para el Canelo Álvarez, campeón indiscutible de las 168 libras, tremendo boxeador, a mí siempre me ha gustado, tiene una tremenda defensa. Para que vean ustedes qué es la defensa en el boxeo, vean la pelea de Saúl Álvarez contra Miguel Ángel Cotto y vean realmente qué es una defensa de calidad en el boxeo, y van a empezar a admirar más el box de Saúl Álvarez. Así que vayan a ver esa pelea. Las peleas contra Golovkin también son de mucha estrategia. Y repito, y esto parece ser un cliché ya de mis transmisiones, pero la gente parece que solamente quiere los boxeadores que van adelante al intercambio de golpes y terminan todos madreados. Y no se acuerdan de que el boxeo se trata de pegar y que no te peguen. Edson Hernández, buenas noches. Roberto, saludos. ¿Tú crees que Santos pase a la siguiente ronda o se quedará nomás en el repechaje? No, yo creo que sí avanza a la siguiente ronda, mi querido Edson Hernández. Ahorita comentó de eso. Carlos Martínez, buenas noches. Muchos saludos desde San Antonio, en Gómez Palacio. Oye, Espiña, ¿qué está pasando con el Bulto Aguirre? ¿No debería arrancar el próximo juego ante San Luis? Se ve muy mal. Dice Edson Hernández que ojalá Almada busque un método para poder superar la línea de 5 del San Luis o cualquier equipo que juegue en una línea de 5, como odia las líneas de 5, dice Edson Hernández. Muy seguramente San Luis encontró cómo va a jugar el próximo 20 o 21 de noviembre, no sabemos, todavía no sacan fechas, creo yo, del repechaje. San Luis ya sabe cómo le va a jugar a Santos, porque lo desesperó e incluso pudo haber ganado el encuentro en caso de haber metido el penal. San Luis bien se pudo haber llevado la victoria incluso. Sí creo que va a volver a jugar de esa manera. Santos tiene que encontrar la forma para abrir los espacios a la defensa de San Luis, que está... Que San Luis no tiene la culpa, San Luis tiene que pararse así y tiene que jugar así, porque San Luis sabe que si le juega el mano a mano a Santos,
pues le van a meter 5, ¿no? Porque Santos es un equipo, fíjense bien, Santos es un equipo que si le juegas al tú por tú, te hace daño. Y si no me creen, pregúntenle al América, líder de la competencia, que nunca, que, o más bien, que Santos llegó a maniatarle en su propio estadio en la temporada regular, en el torneo regular. Pregúntenle a León, tercer lugar de la competencia, en cuartos de lugar, de manera directa. Pregúntenle a León cómo sufrió contra Santos. León empató contra los guerreros porque el árbitro les dio el empate cuando agregó como 15 minutos extras. ¿Quién sabe de dónde lo sacó? Pregúntenle a Tigres, cuarto lugar de la competencia, y que si Santos gana, será el rival del equipo de los guerreros Tigres. Pregúntenle a Tigres cómo Santos estuvo exhibiéndolo, sobre todo en el primer tiempo, y se durmió Santos, y tiene estos despistes que también pesaron mucho durante todo el torneo, que le empataron el encuentro. Pero sí creo que Santos batalla más con este tipo de equipos como San Luis, que se le encierran, que son ratoneros, porque no pueden jugar al mano a mano. Así se le complica más a Santos porque batalla en abrir espacios. Y no creo que nada más a Santos, sino a cualquier equipo. Pero Santos es un equipo ya muy respetado en el fútbol mexicano. Cuando jugó de visitante en este torneo, Santos encontraba muchas oportunidades porque el local tiene que ser el obligado a proponer juegos. Entonces, cuando Santos jugaba de visitante, se sentía muy cómodo porque el rival le proponía y le jugaba el tú por tú. Tigres le propuso y Santos le hizo daño. León le propuso y Santos le hizo daño. Bueno, Pumas intentó proponerle porque se estaba jugando su repechaje y miren cómo terminó, 3-0 en contra. Querétaro tenía que jugársele al tú por tú porque se estaba jugando su torneo y también terminó perdiendo. Si a Santos le juegan al tú por tú, es muy, muy riesgoso, es muy arriesgado para cualquier equipo. Llámese América, llámese Tigres, León, Monterrey, Cruz Azul, quien me ponga. Si le juegan al tú por tú, es complicado Santos. Si un equipo viene y se le encierra, va a ser difícil para los guerreros, difícil. Yo tengo más temor a que Santos quede eliminado en este repechaje por San Luis, porque puede ser, pero creo que Santos todavía sigue siendo candidato. Pero creo que yo estaría más incómodo contra un San Luis que contra Tigres en los cuartos de final, porque Tigres al final de cuentas pues es un equipo que en casa va a tener que proponer, a buscar el espectáculo, en fin, y a Santos le va muy bien contra ese tipo de rivales. Sí, el Mudo Aguirre creo que no está en un buen momento, creo que Guillermo Almada de cierta forma quiere apoyarlo, no banqueándolo, porque eso creo que es, Almada siente que atentaría contra el ánimo o contra el pues qué sería... Yo creo que eso, el ánimo, la mentalidad del Mudo Aguirre, y creo que Almada en cierta forma como que lo quiere estar apoyando, dándole aún la confianza de estar en la delantera. No sé, a lo mejor está haciendo ya el daño, ¿no? En lugar de apoyarlo. Pero sí creo que mucha gente está en el acuerdo en el que Alessio da Cruz ojalá reaparezca. Todavía no sabemos cómo vaya a estar Alessio da Cruz para ese fin de semana. Estamos hablando que es prácticamente dentro de 14 días el juego del repechaje. Ojalá que esta fecha FIFA le funcione a Alessio da Cruz para recuperarse y poder reaparecer en el encuentro contra San Luis. Porque sí, Aguirre no es que haya tenido una sola contra San Luis y haya fallado. Es que ha tenido varias en el torneo. Ha tenido esta contra San Luis pasada, tuvo la del Toluca, las del Toluca, el poste que le cae a él de rebote y no puede concretar, la jugada que falló en Querétaro. No ha sido solamente una jugada. Creo que a Aguirre le falta confianza. A lo mejor le ayudarían más si lo pusieran en la banca y entrara de cambio. Imagínate que Aguirre empezara en la banca en el encuentro contra San Luis, entre de cambio y meta el gol, porque a lo mejor eso le hacía falta. Yo creo que así se puede apoyar más al Mudo. Sí creo que Santos necesita un referente a la ofensiva. Curiosamente ha sido uno de los equipos que más anota en el torneo regular. Diego Valdés fue el goleador del equipo con 5 tantos. Metieron 8 goles en las últimas 3 jornadas antes de enfrentar a San Luis. O sea, tampoco es que le falte el gol al equipo de los guerreros, pero sí, un referente a la ofensiva sí le falta. Esperemos que despierte Diego Valdés y Ayrton Preciado y que jueguen como jugaron contra Puebla y contra Querétaro. Si estos dos andan en su momento, Santos va a competir, no tengo dudas. El tema es pasar ante San Luis. Creo que Santos sigue siendo candidato porque tiene mejores jugadores y porque tiene más talento que el equipo potosino. Pero San Luis puede venir con esa estrategia incómoda de este domingo pasado y dar la sorpresa, Un repechaje que va a estar seguramente con resultados que no se espera a nadie. El Puebla contra Chivas es muy engañoso porque pues casi todo el país espera que Chivas avance,
pero Puebla va a ser el local, el Cruz Azul contra Monterrey pues está ahí en el aire, y Pumas contra Toluca va a ser muy bueno. Toluca estuvo casi todo el torneo en los primeros cuatro lugares y al final, mole, se cayó al repechaje, ¿no? ¿Por qué no meter a Preciado o a Otero de 9? Dice Brian Corona. Puede ser a Otero, creo que le voy más que a Preciado como 9. No sé por qué no lo haga a Almada. Igual y se atreve Brian Corona. Lo que yo les digo es que tal vez Almada esté tratando de darle un apoyo al Mudo Aguirre, demostrándole que todavía le tienen confianza y sigue metiéndolo al juego por eso. Creo que ya todo mundo nos dimos cuenta de que para el próximo juego contra San Luis a lo mejor sería buena idea cambiar algo, ¿no? En la alineación, y a lo mejor al Mudo Aguirre darle algo de descanso, que no se sienta ya tan presionado, porque no sé si él mismo se sienta ya presionado de estar jugando y no anotar gol y eso lo haga tener menos confianza. A lo mejor eso ayudaría, ponerle en la banca un ratito. Edson Hernández, ahorita al Santos yo creo que le conviene jugar con un falso 9 por si no se recupera Alessio da Cruz. Llegué tarde a la transmisión, dice Jonathan Torres. No, hombre, Jonathan Torres, ya nos vamos a ir y apenas llegas. Qué bárbaro. ¿Qué pasaría con da Cruz, Piña? Nadie sabe, nadie supo, dijo el monje Moca. Ojalá que esté presente para el próximo juego del repechaje, porque sí necesita Santos ese referente al ataque que tan importante es en juegos de estas instancias, en juegos eliminatorios, en juegos de liguilla. Ojalá y Santos lo llegue a recuperar. Pero en general, chicos, el torneo ha sido muy satisfactorio en cuanto a estadística, en cuanto a números, que Santos esté en el quinto lugar, que haya terminado en el quinto puesto al final de la competencia, está muy bien. Haya sido como haya sido, si los otros equipos también estuvieron tan irregulares, es muy su problema. El torneo fue irregular, fue un torneo binario, había muchos resultados de 0-0, de 1-0. Bueno, eso lo aprovecha Santos para que con los puntos que hizo quede en el quinto puesto. Ya quisieran muchos, miren dónde quedó Monterrey, miren dónde quedó Cruz Azul, Chivas. Santos fue finalista el torneo pasado y en este torneo queda en quinto lugar. Igual que el torneo pasado, creo que Santos también terminó en el quinto puesto el torneo pasado, llegando a la final. Mucho cuidado con Santos en la liguilla. Y para terminar, lo de Checo Pérez, el Gran Premio de México, que cada vez más se va haciendo más popular y más colorido. Creo que el comentario a nivel internacional es muy positivo para la organización, la logística que lleva el Gran Premio de México, pero sobre todo el color de la afición. Mencionaban que año tras año, ya en estas últimas temporadas, México se ha estado llevando el premio al mejor Gran Premio organizado en el año, ¿no? Al más colorido, al más alegre. Y creo que la temporada pasada, por ahí Holanda se iba a meter a la pelea, porque pues está Max Verstappen, allá lo quieren como un ídolo, y se quiere meter ahí al show de también ser el Gran Premio con más color y todo, y hasta la misma gente de México para este Gran Premio de este pasado fin de semana le envió un mensaje allá a Holanda, de se vistió una parte de las tribunas así de holandeses y pusieron un mensaje de Holanda, a ver si es cierto y no sé qué, y fue bien visto por la gente holandesa, incluso de los coordinadores del Gran Premio de Holanda, fue bien visto ese mensaje, y los mismos comentarios de los pilotos, de las escuderías, de los organizadores, hablan muy bien del recibimiento y de la calidez con las cuales México le da paso a este Gran Premio. La hotelería estuvo ocupadísima ya en la Ciudad de México, funciona de una manera impresionante en el turismo, y bueno, esto es el broche de oro o el, ¿cómo dicen?, la cereza en el pastel, pues es el tercer lugar de Sergio Pérez con la escudería de Red Bull, que sigue dando de qué hablar. A lo mejor al principio de la temporada batalló para adaptarse, yo creo, al monoplaza, pero ya en estos últimos en estas últimas carreras Checo lo ha hecho de maravilla, ha repetido ya podios, y ahora es el primer mexicano en la historia que consigue un podio en el Gran Premio de México en la historia, así que aplaudible, muy aplaudible lo de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1, en el automovilismo, que sin duda alguna funciona el mismo piloto mexicano
para que la gente voltee a ver el automovilismo, la Fórmula 1, y que voltee a ver este tipo de espectáculos, ¿no? Que también tiene lo suyo, la manera en la que las transmisiones, pues, te van comunicando, te van haciendo sentir todo lo que se vive ahí en el circuito, en los mismos vehículos, ¿no? Con las cámaras que ponen en los mismos monoplazas, para que veas el recorrido de los pilotos, todo te envuelve. Los documentales que saquen en las plataformas digitales también aportan demasiado para que la gente se vaya acercando al deporte. Todo suma, mientras las personas se vayan fijando y tengan más distracciones de este tipo, distracciones sanas que no dejan vicios, pues siempre es positivo. Así que con esto vamos a terminar estas charlas nocturnas. Hemos hablado de buenos temas. Saúl "El Canelo" Álvarez, tremendo boxeador, hay que darle su lugar en la historia como uno de los mejores boxeadores mexicanos. Sergio Pérez como un histórico también ya mexicano en la Fórmula 1. Y Santos Laguna rumbo al repechaje. Ahí estaremos en el repechaje contra San Luis. O no sé, la verdad es que no sé si valga la pena gastar el boleto. Qué bueno que no gastamos boleto ahora para San Luis, a nuestro patrocinador. Qué bueno que no gastamos boletos. ¿A qué íbamos a dormirnos nada más? De hecho, yo grabé video reacción, pero de verdad que no reaccioné a nada. Me quedé dormido, así que no pude subirles reacción. Pero sí está el análisis del encuentro ahí en el YouTube. Para que vayan al canal, le den una vuelta, se suscriban. Si les gusta el contenido, denle like ahí a los videos y comenten para que apoyen a esta página, que ojalá que posteriormente vaya creciendo conforme avance el tiempo. Hay planes para mejorarla. Pásenla bien, muy buenas noches. Tremendo miércoles que tengan el día de mañana y nos vemos el próximo jueves en charlas nocturnas. Hasta la próxima.